¡Hey! ¿Cómo están? Buenas noches, amigos. Buenas noches, chicos y chicas de la creación. Fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Señoras y señores, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha logrado sin duda alguna muchísimos acuerdos a lo largo de su mandato como presidente de la República. Señores, nos viene, fíjense ustedes, ya le voy a contar, nos viene la carne de Argentina, nos viene la carne de Argentina para nuestro país, El Salvador. Esto son datos ya confirmados. Ahorita le contamos todo lo que va a suceder en ese sentido. Bienvenidos, pasen adelante, pónganse cómodos que vamos a iniciar recordándoles que si ustedes vienen a El Salvador en los próximos días, mis estimados amigos, de un solo rentacar es su mejor opción. ¡Iniciamos! Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de un solo rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pickup, sedán, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423-4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent. De un solo rentacar, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De un solo rentacar. Así es, señores, bienvenidos. Bueno, pues nos llega la carne. Escuchen ustedes, nos llega la carne de Argentina, señoras y señores. Un tuit del presidente de la República, Nayib Bukele, está dando muchísimo de qué hablar. Y es que los acuerdos con la nación de Argentina han sido en diferentes rubros. El tema de la seguridad, bueno, el presidente ha explicado, ha colaborado con Argentina en el tema de la seguridad. Pero también, escuchen ustedes, uno de esos acuerdos tiene que ver con el tema alimenticio, pues para ambas naciones. Y ahora Argentina se une al apoyo a El Salvador exportando desde Argentina e importando nosotros carne de la más alta calidad. Estos son parte de los acuerdos que ha logrado el presidente de la República, Nayib Bukele. Escuchen ustedes, parte de los acuerdos que ha logrado el presidente de la República, Nayib Bukele, acuerdos que son sumamente importantes y que vienen a dar precisamente una inyección en los diferentes rubros económicos a nuestro país, El Salvador. El presidente dijo unas palabras bastante claves y es, el tema de que a mayor competencia, más se estabilizan y bajan los precios, que al final son precios que afectan positivamente al pueblo salvadoreño. Esto es lo que dijo el presidente, o lo que escribió, mejor dicho, el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de sus cuentas de redes sociales. Fíjense ustedes, dice el presidente, con mayor competencia bajarán los precios y mejorará la calidad. Acá dice la señora Diana Mondino, ella al parecer es una de las exportadoras de carne en Argentina, dice la señora Diana Mondino, dice, por primera vez exportamos carne a El Salvador, dice Diana Mondino, y ustedes pueden ver acá pues una de sus cuentas en redes sociales donde ella está hablando de la exportación de carnes que se va a dar a nuestro país, El Salvador. Con mayor competencia, le responde el presidente, bajarán los precios y va a mejorar la calidad en el tema de la industria de la carne. Señoras y señores, muy buenas noticias para nuestro país, El Salvador. El Salvador actualmente está produciendo carne nacional de, obviamente, res nacional, vamos a decirlo de esta manera, pero también, estimados amigos, hay un gran mercado en nuestro país, El Salvador, de consumidores de carne importada. En los supermercados y en otras industrias, usted fácilmente puede encontrar carne, por ejemplo, importada desde Nicaragua, que es uno de los mercados que ha abarcado mayor terreno en nuestro país, El Salvador. Si usted se va a un supermercado o si usted se va incluso a un supermercado de comida importada en este caso para nuestro país y exportada de donde salen originalmente todos los productos,
pues va a encontrarse carne de origen nicaragüense, que es una carne de bastante calidad, no vamos a decir que no. Al contrario, es una carne muy buena y también de bastante calidad, pero resulta, estimados amigos, que entre más competencia haya, como le explica el presidente de la República, Nayib Bukele, eso viene a generar pues también un mejor mercado porque se estabilizan los precios. Cuando hay una competencia sana, se estabilizan los precios y aparte de todo ello, pues se pretende de que esto ayude a la gente a decidir por qué calidad quiere decidirse por un producto como lo es el producto de la carne. Nicaragua tiene gran, vamos a decirlo así, industria de la carne. Me atrevería a decir que una industria increíble de la carne con un sabor increíble. Pero Argentina, señores, obviamente estamos hablando de uno de los países productores de carne también y de, bueno, o sea, hablar de carne en Argentina es simple y sencillamente maravilloso, vamos a decirlo así, y que estén fijando sus ojos en nuestro país, El Salvador también, y que ellos estén diciendo, bueno, pues nos interesa el mercado salvadoreño, nos interesa también entrar al mercado salvadoreño. Eso, los beneficiarios, al fin y al cabo, somos los salvadoreños, aquellos que pueden elegir y aquellos que pueden tener un plato de carne en su mesa. Sabemos que no todo el mundo tiene esa bendición, pero aquellos que sí lo hacen van a poder tener esa elección literalmente en sus manos. Así que con esto, el presidente de la República, Nayib Bukele, estaría confirmando que estaríamos importando carne de origen argentino y que llegaría a nuestro país, El Salvador. Vuelvo y repito, ojalá que con esto se mejore las diferentes industrias. Recordemos que también no solo hablamos de la industria del hogar como tal, que también es una industria muy grande, sino también hablamos de la industria de restaurantes, estimados, que van a poder obtener verdaderamente carne de calidad y dar de esta manera a sus consumidores un mejor producto y mejor acompañamiento en el servicio. Así que con esto se confirma la exportación de carne desde Argentina a El Salvador, estimados amigos, carne desde Argentina a El Salvador y también El Salvador recibiendo ese gran producto. Bueno, díganme ustedes qué opinan, por favor, en la parte de los comentarios abajo de este video. También saludos a toda mi comunidad. Saludos a los que están por ahí compartiendo con nosotros a través del chat. Muchas bendiciones y muchos saludos para cada uno de ustedes. Saludos a los que me están viendo en Canadá. Saludos a los que están conectados conmigo desde Estados Unidos. Un fuerte abrazo también a los que están conectados con nosotros desde diferentes partes del mundo. El Salvador acá. También a los que están conectados desde Costa Rica, un fuerte abrazo. Panamá, Colombia, también Venezuela, desde donde nos ven. También muchas bendiciones a los que están conectados allá en Europa, en Italia y en otras naciones. Fuertísimo abrazo para cada uno de ustedes. Vamos con más información, vamos con más noticias acá a través de un solo. Señoras y señores, el Chinese Flowers, hablando de un tema por otro. Yo le comento estas noticias, pero no vaya a creer usted que es porque ay, qué gran relevancia, sino para que usted se ríe un momento, ¿ah? Dice el Chino Flores. Señores, dice el Chino, vamos a ponernos serio, va. Dice el Chino Flores que pues él se va a volver una especie de representante y que lo han llamado, que lo han convocado de diferentes naciones, que lo quieren en diferentes naciones, porque él va a ser una especie de puente, llamémoslo así, incluyendo la nación de China. Señoras y señores, el Chinese Flowers, al parecer, se nos está quedando, señoras y señores, cada día más loco. ¿Quieren ver ustedes qué fue lo que dijo? Bueno, antes de ir a eso, les recuerdo, mis estimados amigos, que si ustedes llegan a El Salvador en los próximos días, si ustedes quieren un buen servicio personalizado, un buen servicio personalizado y de calidad, señoras y señores, un solo Rent a Car es para ustedes. Anote el número, por favor. Si usted viene ya en la fecha de noviembre, si usted viene en diciembre, hey, de un solo Rent a Car, el número más 503-7423-4724. Más 503-7423-4724, el número de WhatsApp. Escriba, llame y por ahí le vamos a estar atendiendo en horario hábil. Vehículos sedán, camionetas SUV, vehículos tipo Suburban, vehículos pickups,
camionetas tipo minivan. Bueno, todos disponibles para todos ustedes a través de nuestro WhatsApp. Rente con nosotros y disfrute de un gran servicio personalizado para cada uno de ustedes. Vamos a ver qué es lo que dijo el Chinese Flower, señoras y señores, que vuelvo y repito, el sujeto está quedando loco, loco. Un reposicionamiento internacional. Me han invitado incluso a ir a otros países a establecer los vínculos con los partidos políticos, porque estoy en un proceso de reposicionamiento. Hay gobiernos que me invitan. Por ejemplo, hoy a China fui también a una reunión a la Dirección de Relaciones Internacionales del Partido Comunista. Estuve también en la celebración del 75 aniversario de la Fundación de la República Popular China, en el 70 aniversario de la Fundación de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero. Fui electo presidente de la Federación de Amistad China, América Latina y el Caribe, un cargo bastante interesante. Y así como visité, ¿verdad?, a varias instancias de gobierno en Fujian, en Xiamen, en Xi'an y en Beijing, y establecimos algunos, incluso visité algunas empresas importantes para el tema de la cooperación comercial. Además, quiero decirles que la Asociación de Amistad es la que se encarga de los hermanamientos entre ciudades. No es ni el gobierno ni las embajadas de China. Son las asociaciones de amistad las que promueven los hermanamientos, y esa va a ser parte de mi trabajo a nivel latinoamericano. Ya poco a poco les vamos a ir dando los resultados de la gira. Bueno, señores, ahí escuchan ustedes al Chino Flowers. Al Chino Flowers, que dice precisamente que están trabajando y que él es una especie... ¿cómo es que dice? Bueno, que lo invitan a las naciones, lo invitan allá a China, y él es el... como, él se presenta como que si fuera el mandamás, como si los gobiernos no tuvieran... Esto es una locura, lo que hace el Chino Flores. Como si los gobiernos, estimados amigos, no tuvieran hermanamientos y acercamientos directos entre las naciones. ¿Ustedes creen que a China... no le va a gustar o no le va a encantar más, de igual manera, a nuestro país, hablar directamente entre líderes, señoras y señores? El presidente Bukele, presidente de la nación, hablando directamente con China, sin ningún intermediario. El Chino Flores creo que está como con una especie de locura que lo ha llevado a un estado de dar declaraciones de este nivel, donde dice prácticamente que él es como una casa de amistad y sin intermediario. Eso, estimados amigos, existió en los gobiernos del FMLN, porque ellos en aquel entonces eran gobierno. Pero ahora al gobierno de China le interesa entenderse con el gobierno de El Salvador, no con los gobiernos que existieron en este país del FMLN, sino con el gobierno actual, porque es donde se están llevando relaciones diplomáticas de primer nivel entre ambas naciones. Señores, China ha ayudado a nuestro país y se le reconoce, y de verdad los salvadoreños estamos más que agradecidos de la ayuda que ha dado China a El Salvador. Una de las bibliotecas más hermosas de Latinoamérica está en nuestro país, o me atrevería a decir que de esta parte del hemisferio. Señores, una de las bibliotecas más bonitas está en nuestro país, El Salvador. China la donó a los salvadoreños a través de la cooperación china, y a través, obviamente, del acuerdo entre naciones, gobiernos. Va a donar el estadio, que ya está en proceso de construcción, ha ido un poquito lento, pero ahí va. Va a donar el estadio, estimados amigos, nacional de nuestro país. Otro de los grandes avances, otro de las grandes inversiones que va a hacer China en nuestro país. El Chino Flores acá, en esta aritmética, sale sobrando. Lo que yo no entiendo es cómo el sujeto tiene la capacidad de venir y decir que va a las naciones y que los hermanamientos. Eso, todo eso existió en los gobiernos del FMLN. Todos esos hermanamientos, esas casas de las amistades, todo eso existió en aquellos gobiernos. Pero ahora estamos hablando de una nueva etapa de relaciones diplomáticas en las cuales las naciones están buscando entendimientos directamente unos con otros, sin ningún tipo de intermediarios. Así que, pajaritos y pajaritas de la creación, el Chino Flores sale sobrando con sus declaraciones de lo que dijo en este programa. En este programa, al programa Las Cosas Como Son, ¿ok? Con los créditos correspondientes. Señores,
Ya regresamos con más acá a través de Vivo Solo. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de Vivo Solo Renta Car. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pickup, sedán, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423-4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent. De un solo rentacar, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De un solo rentacar. ¡Hey, señores! Así es, si ustedes vienen a El Salvador es que ya lo saben. Deje de andar rebotando por todo lado, deje de andar adivinando, váyase a lo seguro, donde se ofrece la calidad y el buen producto también que entregamos nosotros en De un solo rentacar. Señoras y señores, yo personalmente me quedo pendiente de su viaje en El Salvador y aparte de todo ello, escuchen ustedes, pues el negocio es mío, entonces yo sé perfectamente cómo están mis vehículos, cómo funciona todo, que todo esté bien para entregarle a ustedes un buen vehículo de calidad. De un solo rentacar. ¿Cómo se contacta con nosotros? Hey, a través de nuestro WhatsApp, más 503-7423-4724. Yo no soy baratero, si usted es de los que piensan que yo tiro los precios regalados, no. Yo respeto mi trabajo, respeto mi producto que ofrezco, también mi servicio que ofrezco a mi comunidad. Y le voy a decir una cosa, siempre lo más barato, lo baratero, sale caro, créamelo, lo barato sale caro. Yo por eso ofrezco buena calidad, buen producto, para que mis clientes estén siempre satisfechos. Mis amigos, De un solo rentacar, www.deunsolo.rent. ¿Ok? Hay que trabajar sin duda alguna, y esto es un punto y aparte, señoras y señores, hay que trabajar en la cordialidad, hay que trabajar en ser mejores personas todos los días, sin duda alguna. Video a través de las redes sociales que deja mucho de qué reflexionar. Un conductor de motocicleta que venía pues diciéndole a un camión que tenía que respetar la vía y que no tenía que comportarse de esa manera. Y fíjense ustedes lo que hace este conductor de este camión, del transporte pesado, señoras y señores. Actuando de una manera abismal, vamos a decirlo así, y de una manera poco salvadoreña, siendo un prepotente y siendo una persona incorrecta. Señores, fíjense ustedes. ¡Qué confuso de esa puerta! ¡Ahí va para las redes, brother! ¡Dale! ¡Qué barbaridad, señores! Esto fue en una de las carreteras, creo yo, que acá de San Salvador. Sí, correcto, en una de las carreteras de San Salvador. Miren ustedes, qué poca cordialidad, señoras y señores. Y aparte de todo ello, qué irrespeto, qué nivel de irrespeto el que se manejan algunas personas. El transporte pesado acá en nuestro país siempre generando desórdenes y haciendo este tipo de acciones. No todos, hay gente... Hay choferes muy buenos, sin duda alguna, pero también existe gente de este nivel. Ustedes ven acá en pantalla, dejarle ir toda una botella con agua, miren ustedes, a un conductor de motocicleta. Señores, así las cosas. Qué tremendo, ¿ah? Díganme, por favor, ustedes qué opinan en la parte de abajo de los comentarios. ¿Qué opinan, señoras y señores? Háganmelo saber. Mis amigos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, si el creador así lo permite. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión de un solo Noticias. Bendiciones, los aprecio muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un fuerte abrazo lleno de pupusas para todos ustedes. Chau, chau. La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo, presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde El Salvador, República en Evolución. Dale like y comparte.
el equipo noticioso sigue conectado a la señal satelital para llevarte la mejor información. De un solo noticias. Dale like y comparte. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de un solo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pickup, sedán, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423-4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent. De un solo Rentacar, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De un solo Rentacar.